Muy buenas y bienvenidos al canal. Por cierto, creo que esto lo tengo muy alto. Voy a bajarlo un poco porque me estoy quedando sordo y yo me imagino que os estaréis quedando sordo todos. Muy buenas, pues 5 minutillos faltan para el partido de Champions del equipo D. En este tengo suerte porque solo tengo con tarjeta amarilla a Oliveira. Y bueno, pues Oliveira ni siquiera lo voy a llevar convocado. Me voy a llevar a este hombre por lo que pudiera pasar. Mira, si es recio, pero lleva una buena ventaja. El equipo está bien, de energía, de todo. Solo un apercibido con tarjeta. Yo me imagino que no habrá problema. Tengo un resultado corto porque tengo un 2-1. Por cierto, el descompensado ha pasado. Uy, a ver si este ya tenía tarjeta. No, ha pasado con todo el equipo. Pero bueno, aunque tenga todo el equipo, en principio si yo paso, la final la debería de tener incluso mejor que la semifinal. Así que vamos a ver. Muy buenas a los que andáis por aquí. Hoy poca gente con el partido del Real Madrid, que por cierto, yo hoy no me he puesto aquí los resultados y no sé cómo va. Uy. A ver, 0-0. En el minuto 12. Pues lo dejaré por aquí para ir echando un vistazo. Ricardo, aquí también viendo el partido. José Perea, cabreado con mi partido de liga. ¿Qué te ha pasado? Yo sé que he entrado a algún partido tuyo, pero no sé a cuál. He perdido y se me complica conseguir el por 3 para la temporada que viene. Te deseo suerte en el partido de Champions. Yo empaté 5-5, pero perdí porque en el anterior perdí 4-2. Dios, qué mal. Pues qué pena de ida, porque 5-5 por lo menos le has dado pelea en la vuelta. Pues si no consigues el portero no pasa nada. Si de todas maneras la temporada que viene hay que intentar mantenernos por lo menos. No tiene tampoco mucho más. Una vez terminé en el puesto 9 y subí de nivel igual. Sí, es que si terminas el noveno, sobre todo la primera vez que terminas el noveno, suelen ascenderte. Y de todas maneras es que hay muchos novenos que suben, porque a lo mejor les faltan equipos en la liga superior y entonces cogen a los mejores novenos y los suben de nivel. En principio puede pasar. Por eso cuando la gente quiere repetir, pues se tiene que asegurar de quedar en los puestos bajos, porque si no te la pueden liar. De hecho aquí, yo no sé si, yo creo que estaba esta temporada aquí. A ver, este es el alemán, que sigue en el mismo puesto que yo, y sin embargo hubo una temporada que intentó repetir y quedó noveno y le ascendieron de todas maneras. Se fue a la Super League, que yo me imagino que lo hizo a propósito, porque con 147 no creo yo que... Bueno, es que este tiene 143 y este, como es el descompensado... A ver... 1-4... 7-1, no. Este se fue a propósito. 0-7 y 7-1. El descompensado no es tanto como para... El descompensado no es tan bueno como para ganarle 0-7 y 7-1. Se fue a propósito a la Super League. Pues no sé yo si la habrá ganado o no. Mira, está en la final. Hostia, 5-0 y 10-0. Qué pena que el Campolo... Es que le metieron 1-8. Ya ves tú, un equipo de 129. Bueno, pues si llego a la final y la gano, puedo jugar con el alemán.
Aunque el alemán, como está en plan tonto, si hace lo que está haciendo últimamente, que pone los suplentes, pues lo mismo ni la juega. Buenas, Jordi. Bueno, pues un 1-2 llevo de la ida, solo un gol de ventaja. Pero si en este mi equipo pues está más acertado de cara al gol, no debería tener problema, porque la ida tuvo un 60% de posesión. Por cierto, si veis esto raro, es que he tenido que cambiar la cámara de sitio. Normalmente la tengo encima y la he tenido que poner en un lado, porque voy a dar un juego que no puedo poner la cámara arriba. ¿Alguna vez llegaste al top 100 de asociaciones? Claro. Claro, claro, claro. Y bastantes veces. Bueno, ahí entra el primero. Ahora te lo enseño. Si alguna vez he quedado en el puesto veintitantos del top 100. Mañana juego contra el equipo más fuerte de la liga. En la ida le saqué un empate, a ver si mañana gano. Pues sí, hombre, si consigues el por 3, mejor que mejor. Pero en principio, la temporada que viene vamos a sufrir. Yo el evento de los penaltis no lo he jugado. Nada más que he hecho pues lo justo para sacar los puntos del patrocinador. Mira, 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 mira. Uy. El Pritchard está ya que no. Que es que no da ni una el tío. Sí, no. No parece que den con la tecla de los sorteos. ¿Sabes qué pasa? Que poner ligas competitivas es muy difícil para ellos. Porque si te ponen ligas competitivas, pues hay varios jugadores que normalmente suelen estar muy activos y que no pueden ganar. Entonces, para ellos, lo mejor es ponerte ligas muy fáciles, que todo el que esté activo pueda ganar, y meterte un montón de equipos de relleno. Claro, eso, pues, es que sencillamente no es divertido, porque no mola. Ostras, sí que tiene gente este, ¿no? La hostia. Tiene más 25% de posesión. ¡Qué fuerte! Esto yo creo que es la primera vez que, me pasa, ¿eh? Que el rival tenga más 25%. Es la primera vez que me pasa. Buena, Zapa. Vamos, no recuerdo yo. 0-1, pues sí, mira, 0-1 que gana el Madrid. Una alegría ver al Guardiola eliminado. A ver si se mantiene. Vamos. Bueno, pues esta vez sí. Bueno, pues mira, esto para todos los que dicen que yo solo gano por la posesión. Y sigue entrando gente, ¿eh? Sigue entrando gente en su bando. Para todos los que dicen que yo solo gano por la posesión, ahí lo lleváis. 0-2 con más 25 para él. Uy, 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 uy. El David que me lo vuelven loco. De todas maneras, tengo, mira, ha bajado mi posesión. Tengo un 56%. En la ida tuve un 60 y pico. Y ahí va el Pritchard, que el Pritchard no da ni una, pero en este partido ya ha dado 3. Ya lo que hace falta es no tarjetas. Que es lo interesante. Mira, ya va otra vez. Uy. El que lo tiene más difícil es el primer equipo. Porque, bueno, es que no está aprovechando ese 25, ¿eh? Pero está atacando mucho el Manchester City. Ya, pero
tiene que marcar. De todas maneras queda mucho partido. Yo, ese fuera de juego. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Eso no es fuera de juego si estaba el tío casi detrás de mi portero. Ayer me robaron la copa. 16% de ataque, defensa, 18% de posición fijo, 7 jugadores de campo, así decir. Ya, pero... pero es lo que... precisamente lo que estoy diciendo ahora. Primero, tú no sabes las bonificaciones que tenía él. No sabes si tenía la moral a tope. Sabes que no entró y que tú tenías más 25% de posesión, pero... mira, este tiene ahora más 21 y... tampoco le está yendo muy bien. Más 23. Yo no sé cómo puede él tener... cambiar la posesión si en mi lado no está entrando nadie. Yo sigo con los mismos. Y... y cambia la posesión que tiene. Me ganó 2-1, 20 tiros fuera, 8 atajadas. Ya, pero es que... esas cosas suelen pasar. Se pone de cara a mi liga que la daba por perdida. El primero empató y ahora el primero puesto depende de los goles. Hombre, más 6. Hombre, más 6 todavía tienes que pelearlo, pero por lo menos... mira, de tener la perdida. Allá va el David. El David está intratable. Bueno, no... no, por mucho que ataque, no da la sensación de que vaya... de que vaya a meter 4 goles. Y con 4 solo lo empataría. Tengo que hacer un cambio. Que ¿a quién cambio yo? Ah, bueno, tengo a esto. Estos que los tengo que echar. Tengo a Cuesta. Seguramente meta a Cuesta. Ya. Falta. Uy, mierda. Pues allá va Cuesta. Y... minuto 84. Ya después de esta jugada hago el cambio y van a quedar un par más, como mucho. Uf. Buenas, Javier. Oye, ¿cómo ha ido tu pase a la final? ¿58-42? Ya, esto se ha tirado dos veces. Bueno, pues marca uno. A mí me eliminaron en cuartos de final. Ah, vale. Ah, pues no sé por qué yo... no sé por qué tenía yo en la cabeza que tú sí que estabas... que tú sí que estabas en las semifinales. Oye, a lo tonto, ¿cuántas jugadas van a quedar? ¿Cuántas jugadas van a quedar hasta el minuto 90? El Puyolet tiene la liga a 3 puntos. Hostia, todavía, espérate que todavía que puede quedar otra en el 89, ¿eh? Espérate, espérate.
Hoy he ganado el segundo de los cinco partidos chungos. Claro, es que tú ya has empezado con los partidos. Es que hoy es miércoles. El sábado termina la liga. Si es que no queda nada. No sé cuándo conseguiré la tarea del patrocinador de los penaltis. Pues tampoco te queda mucho, ¿eh? Ay, sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso, pero no sé por qué no lo relacionaba yo con que te habían eliminado. Bueno, lo importante, ni una sola tarjeta. Paso a la final. Y en liga sigo con las mismas de siempre. 4-0 a un equipo malo. Y ya está. Y este gana 10-0, pues no para de sacarme goles. Por lo menos en el máximo goleador, aunque me ha recortado un poco. Pero claro, le sacaba tantos que todavía le saco 16. Pero es que esto es cutrísimo. Es cutrísimo y como siempre, si hago cambios al principio del partido, en cuanto hago los cambios, quité a Oliveira. Y en cuanto hago los cambios, se lesiona uno. Esto es que pasa siempre. Como hagas cambios al principio del partido, lesión al que más te fastidie. Quité a un DMC y me quedé solo con un DMC, pues ¿qué hicieron? Lesionarme al DMC que me quedaba. Y nada, y que el equipo pues no marca goles. Así que llegaremos a nuestro partido y nos tendremos que jugar la liga, porque si yo pierdo, pues pierdo la liga. Pero bueno, es lo que toca. Y aquí, pues ya está, la final contra este. Y a ver, por ahora le he ganado siempre que he jugado con él. Y en cuanto a lo de asociación, pues la temporada pasada no estuve en esta asociación. Creo que fue la temporada pasada. La anterior. Quedamos el 31. Mil 68. Y creo que alguna de las anteriores. Esta no sé dónde quedamos. Aquí, 58. A mí me suena que alguna quedamos más del 30 y pico para arriba. Pero ahora no caigo en cuál fue. En esta ni siquiera estuvimos en el top 100. Qué raro. Aquí, el 94. Coño, en esta, ya es tú, 1360. Con más puntos y quedamos más atrás. Y en esta, lo que pasa es que cuando son 1300 y pico, puede ser que fuera porque hubo evento de asociación. Es que claro, cuando hay evento de asociación, se consigue más puntos. Aquí no quedamos en el top 100. En fin. Bueno, en este equipo ya ha terminado. Hay que pasar al primer equipo. En el primer equipo queda todavía un rato, pero como tengo que jugar las entradas del pie con bola, pues habrá que pasar el rato con el pie con bola. Es que hoy tenía los dos partidos fuera y me los han puesto a horas que no me iban nada bien. Pero la copa y el bote. En el bote y la liga, 4 puntos de conseguirla. Jodido, oh, qué mal. Qué.
que más me sentó apoyarte en el partido de Copa. Es que ¿sabes qué pasa? Que entré con la tablet y con el móvil. Y entonces, con la tablet no me sale quién es amigo mío. Porque no sé por qué, en la tablet no se me loguea al Facebook. Entonces no, pues no me sale quién es amigo mío y quién no. Entonces yo, claro, o sea, te conocí a ti, pues le di sin mirar quién era tu rival. Y luego cuando le di con el teléfono en el equipo D, justo al darle fue cuando me di cuenta de que en tu rival también le aparecía el simbolito de que era amigo mío. Y ahí ya fue cuando vi la foto y me di cuenta de que también era amigo mío. Pero claro, ya te había apoyado con las dos cuentas. Sí, he cambiado la posición de la cámara. Seguramente ahora la cambie otra vez. Es que voy a jugar a un juego que necesito ver la parte de arriba de la pantalla. Y si pongo la cámara arriba, me tapa un poco de la pantalla. Un cacho así de la pantalla me lo tapa. Pero normalmente no importa que te tape un trozo así de la pantalla, porque es un trozo así y lo que es el teléfono, esto. Pero justo para el juego que voy a jugar ahora, necesito ver esa parte de la pantalla porque están todos los recursos que tienes. Y es que necesito ver esa parte de la pantalla. No, vamos, que no se puede jugar sin ver eso. Y he probado a ponerla aquí, a ver qué tal me adaptaba, pero no. Necesito ponerlo o arriba o aquí, en mitad de las dos pantallas. Ostras, he visto el partido de... He visto el partido de José, pero no... No lo veo ahora. Este no era Joel, exactamente, pero este equipo yo no sé si Joel lo sigue jugando, ¿no? Bueno, aquí quedan 22 minutos. Este, uy, esto hay que verlo. No vaya a ser que me pase... Oh, estos anuncios son perfectos. Te entran ganas de comprarte el coche. Lo que pasa es que ese coche tiene que costar una pasta. Pero te entran ganas de comprarte el coche nada más por tener la amabilidad de ponerte un anuncio de 5 segundos y encima sin sonido. Es perfecto. Aquí lo tengo más chungo, porque tengo al Wichiski con tarjeta, a Díez con tarjeta y a Vidal con tarjeta. Y no los puedo reservar, porque claro, ¿cómo reservo a algún jugador de los tres más importantes cuando tengo 122 y mi rival tiene 145? Y encima, gané 1-0 la ida. Sí, es verdad que tuve un 58% de posesión y que él tiró una vez a puerta. Pero, como nunca se sabe cómo va a ir el partido de vuelta, pues tengo que salir con todo. Y ya si veo que el partido va muy bien, pues el DMC no es problema para cambiarlo, porque tengo a Villarroya. El ST lo puedo cambiar por uno de estos dos. Y el más complicado es el MC. Pero tampoco es complicado, porque el MC lo puedo poner de AMC, jugar con dos AMC y sacar a la AMC este y al ST, bueno, un AMC y un ST. Pero claro, un rato, pues tengo que arriesgarlos. Y el problema es que si pierdo a alguno de esos jugadores, la final se me complica, porque este equipo está chungo. Así que no puedo perder a ninguno. Pero bueno, a ese llegaremos ahora. Vamos a ver si saco algo de aquí, que aquí tengo un montón de entradas. Y es que en esta cuenta prácticamente no he jugado el pie con bola esta temporada. No tenemos ni a Joel por aquí, ni a nadie de los que normalmente juegan. Oye, minuto 35 sigue 0-1, ¿eh? Ay, mira, y la posesión tampoco está tan mal. 58 para el City, 41 para el Real Madrid.
No está mal la cosa. Solo tres faltas del Madrid. Así que está defendiendo bien porque no está haciendo muchas faltas. Ah, nivel 2-3. Hombre, pues un token por aquí. Nos vamos al 2. ¿Te acuerdas del pie con bola que hice el lunes? Sí, me acuerdo. Esto va a ser roja. Es que sí que me acuerdo que tú tienes la manía de darle siempre donde sale la roja. Y... es que eso es una mala política. Eso es una mala política porque repite un montón de veces. Bueno, pues ya le he dado al 3. Porque además yo pensaba que iba a volver a salir en el 2. ¿Dolió la eliminación del Atlético? A ver, no dolió tanto porque ya me la imaginaba. Si hubiera ganado 2-0 en Alemania, bueno, pues puede ser que pasara. Pero ganando 2-1, estaba claro que el Atlético no iba a ganar el partido en Alemania. Dos rojas rapidísimo. Bueno, vamos a intentar otra vez. Empezamos con el 4 y ahora cuál le doy, porque el antes le he dado al 4, pero claro, si le das dos veces al 4 puede ser que te la líen. Es que esto de verdad, esto de que te salgan las rojas tan pronto. Bueno, vamos a jugar esta más o menos rápido. Y la próxima... es que estaba claro que esta no se iba a llegar muy lejos. Bueno, pues quedan 4. Venga, voy a empezar con el 2. Por no darle siempre al 4 en el que no hay posibilidad. Puedo coronar una temporada perfecta hasta ahora haciendo a diamante en mis dos cuentas, puntero también en ambas, con la copa ganada también final de Champions. Pues a ver si es verdad y te sale bien todo. Un fiasco la final de copa, más 25 en el general, más 40 en el medio. ¿Pero tú tenías más 25 en el general? Te he mandado dos solicitudes con Top Call. Pero ¿y Top Call? ¿Top Call qué es? Uy, no he visto dónde ha salido la roja. Me parece a mí que hoy no vamos a sacar de aquí ni las gracias por participar. ¿Qué va? Esto va directo a las tarjetas. Esto va directo a las tarjetas. El equipo de revisaste el único. Ah, pues ahora te lo acepto. Oye, todavía no me explico lo del equipo ese de las habilidades todas juntas, ¿eh? O sea, todas iguales. Es que no entiendo cómo lo hace. Es que no veo forma de hacerlo. Más con 18 años. Si fuera con 19 o 20, pues podrías decir que... que utiliza multis y que más o menos, pero es que con 18 años, ¿de dónde saca a los jugadores subidos de esa manera?
Ese está bien. 3% de centros. Ya algo se escapa, pero es que es muy curioso porque tampoco se ven muchos equipos así. Buenas, Luis. Hoy no parece el día del pie con bola, ¿eh? Pero es que tampoco me quedan... Tampoco me queda mucho más días. Lo he ido dejando tanto. Esta madrugada veré el directo y el juego nuevo. Pues esta tarde me puse a jugar al juego para probar a ver cómo iba. Y cuando me he dado cuenta, me salta un mensajito diciendo: lleva 6 horas jugando al juego, ¿te está gustando? Digo, hombre, si no me estuviera gustando, pues no llevaría 6 horas sin darme casi ni cuenta de que había pasado tanto tiempo. Este también ha estado bueno para el Wichiski. Pues ahora lo miro, porque bueno, pues me voy a plantar aquí porque no quiero perder esos porcentajes y tampoco voy a arriesgar más token porque ya pierdo 15 en esta. A ver, este lo voy a poner a tope. Centros. Pues para Disegna. Uy. Bueno, pues por lo menos unos cuantos porcentajes, ¿cuánto queda? 12 minutillos, pues mira, queda de todas maneras, el pie con bola no está. No está hoy siendo el día. La asociación se llamaba. A ver si alguien puede decir cómo puede ser que hagan esto. La asociación se llamaba. Vietnam. No. Esta. Y el tipo es este, ¿no? Este no es. El tipo es... ¿Quién es el tipo? Ah, sí, este. A ver, ¿cómo es posible que alguien tenga jugadores de 18 años? Con las habilidades así. A mí lo que me extraña no es el porcentaje. Bueno, el porcentaje general sí que me extraña. Pero 367 más 367 más 349. Vale, ya de entrada, el jugador que tenga 361 de porcentaje general, pues parece extraño teniendo en cuenta que es... Es que solo se me ocurre una opción. Para hacer esto solo se me ocurre una opción. Y tampoco sé si es posible, porque yo, claro, no lo he hecho nunca.
Pero lo que más me extraña de esto es que tenga todas a 367. Es que, a ver, ¿cómo lo hace para cuadrar las 5 de defensa y las 5 de ataque en 367? Y las 5 de físico y mental en 349. Pero si es que eso ya es casi más difícil que subir el jugador a 360. Y ya subir al jugador a 360 es complicado. Pero encima subirlo, que todas las habilidades te queden igual, es que no entiendo cómo lo hace. Lo único que se me ocurre es que él cuadra las habilidades antes de llegar a 180. Luego puede subir hasta 200 con el entrenador personal. Pero de 200 a 300 y pico, a 350 y pico, 360 y algo, como no sea. Es que claro, ahí ya no puede utilizar ni entrenamiento ni nada. Solo puede utilizar los porcentajes del pie con bola y los entrenadores. Pero los porcentajes del pie con bola no lo subiría todo igual. Los porcentajes del pie con bola tienes que asignar los porcentajes que te salen. No puedes asignar lo que a ti te dé la gana. Y con los entrenadores, lo único que se me ocurre es que empiece a pagar entrenadores de los de tokens. Porque claro, los que cuestan dinero, solo tienes uno. Pero los que cuestan tokens, tienes ilimitados. Ese puedes darle todo lo que quieras. Claro, puede ser que tenga el entrenador más caro que hay y que utilice los de tokens. Y con los de tokens, si les pone unos cuantos. Pero es que tampoco puede ser con eso. Porque el de token puede ponerle el que cuesta dinero, que tarda 8 horas, y luego ponerle uno de los de tokens a un jugador. Pero como tarda 2 días, pues cuando el jugador vuelve, ya ese entrenador se ha quitado. Es que no me explico cómo sube. No me explico cómo sube el jugador tantísimo, porque con dos entrenadores, con el jugador en 200% y dos entrenadores, no lo subes un 160%. O sea, eso está claro. Y no se me ocurre cómo puede subir. Bueno, este que tiene 18 años, sí se me ocurre. Puede haberlo subido en la academia de juveniles. Claro, es que tampoco sabemos. Espérate. Tampoco sabemos qué pasa si en la academia de juveniles. Es que puede estar ahí el tema. ¿Cazagoles o ariete? Hombre, si es para un ST. A mí me gusta más ariete. Lo que pasa es que como yo ahora estoy utilizando lo de AMC, pues le pongo el falso 9, que también sirve para AMC. No, es que creo que ya sé cómo lo hace. Pero claro, es que eso no lo hemos visto ninguno, porque yo creo que ninguno hace eso. Es que si lo saca con 18 años, lo más probable es que lo saque de la academia de juveniles. ¿Qué pasa si compras el... ¿Qué pasa si compras el laboratorio? Hasta el final. A ver si sale. ¿Qué pasa si compras el laboratorio hasta el final? Le metes estos entrenadores. Requiere 9 estrellas. Le metes estos entrenadores. Y luego le sigues metiendo entrenadores. O sea, si después de meterle todos los entrenadores tienes el jugador con 10 estrellas y encima empiezas a darle pues todos los entrenadores estos que salen, todos estos se los empiezas a dar cuando ya tienes 10 estrellas el jugador, porque el laboratorio ahora lo pone muy pronto. Entonces puede ser que compre todo el laboratorio el primer día y luego se dedique a darle todos estos entrenadores. Y es posible que de la academia de juveniles llegue un momento en el que todas las habilidades se igualen. Y por eso le sale tan alto.
no mejorará mucho, pero bueno, que no mejore mucho no quiere decir que no. A ver, no mejorará mucho, que a lo mejor. Pero es que también puede ser que a él le salgan otros entrenadores. Porque nosotros. A mí normalmente me sale este por 40. Y de vez en cuando me sale uno que es por 80. Pero puede ser que a él, si gasta muchos entrenadores, puede ser que el juego le ponga un entrenador por 160 o cosas así. Que yo... Vamos, a mí no me extrañaría que el juego, depende de lo que tú gastes aquí, te ponga unos entrenadores u otros. Buenas, Esteban y Luis Fernando. Yo no lo descartaría eso, pero está claro que los tiene que sacar del... Por cierto, yo el que me he hecho para la temporada que viene es MC de MC a MC. Pero claro, yo lo subo hasta 132 porque no hay más. Y me he hecho ese, que es MC de MC a MC, porque mi intención es, antes de que termine la temporada, echar a Adrián y a Villarroya. Y a estos dos, claro. A todos los que tengan... Y a este también. De hecho, este no voy a esperar ni a que termine la temporada. A todos los que tengan más de una estrella, echarlos. Y... ya está. Y la temporada que viene, pues tendré todo el equipo para poder sustituir a Wojcicki si lo sancionan. Pues poner un MC de pocas estrellas o un defensa de pocas estrellas y seguir teniendo un jugador que puedo poner ahí. Así que el MCS va a jugar normalmente de MC, pero cuando sancionen a Vidal jugará de DMC. Y los jugadores del scouting tienen el problema de que duran poco. A ver, la relación precio-durabilidad del jugador es muy corta. Si tú te compras un jugador aquí... Mira, si te lo compras de los baratos, el problema es que tiene 28 años. 27, 29, 29 y tiene 6 estrellas. Este jugador lo tienes una temporada, casi no sube nada porque con esta edad prácticamente no sube nada, y la temporada que viene ya lo tienes con 5 estrellas y te has gastado 39 tokens. Si te vas a los caros, pues los más jóvenes tienen 22 años. Sí, ya tienen estilo y tienen 7 estrellas, pero son 89 tokens. Es que 89 tokens es mucha tela. Entonces, este jugador, pues una temporada te subirá 7 estrellas y media o por ahí. La temporada siguiente se te queda en 6 y media. Te vuelve a subir a 7. Pues te puede durar 3 o 4 temporadas, pero no te va a durar más. Y de todas maneras, son 3 o 4 temporadas que lo tienes tampoco con mucho porcentaje. Porque como mucho te va a llegar a 7 estrellas y media. Entonces no... Yo lo veo muy caro para lo que... Vamos. Para el provecho que les puede sacar. En el nivel 10 del laboratorio hay una entrada del pie con bola. Te dirá dónde está la roja. Sí, hasta el nivel 5. Yo nunca he probado ninguna entrada de esas. Y hay un azul que te protege la primera roja, pero solo durante unas cuantas tiradas, ¿no? Solo hasta las 10 primeras tiradas, luego ya no. Bueno, vamos a... Oye, y... Luis Fernando en 8 minutos, pero ¿eso a qué hora lo ha dicho? Y el equipo de Luis Fernando, ¿cómo se llama? Por aquí no tengo a nadie que juegue Champions, por ahora. A este. Pero este ya hace un rato que ha empezado. Uy, a este lo conozco yo. Bueno, al Ransau la temporada pasada le gané la final de Champions. Esta temporada nos llevamos dos finales seguidas jugando el Ransau y yo.
La temporada pasada la gané yo y la temporada anterior me la ganó él a mí. Y esta temporada pues nos ha tocado en semifinal. Habría estado bien volver a jugar la final. Están en el descanso ya y sigue ganando 0-1 al Madrid, ¿eh? Al Pedro después de la derrota del Barcelona de ayer. Y con la victoria del Madrid le amargan lo que queda de década. De hecho, no me extrañaría que estuviera llamando al servicio técnico de Philip diciendo que su tele está mal. Porque ayer perdió el Barcelona y hoy va ganando el Madrid y que tiene que ser cosa de la tele. Que no da la imagen bien. Nah, no me falles eso, hombre. Uy, Roberto Ballo. Uy, que tiene. Eso fuera de juego, amigo. ...41-59... vale. El rival que no entra, tengo más 18, a ver si. No. Uy, Vidal tiene tarjeta. Ay. Bueno, empate a uno en la eliminatoria. Ostras, va a seguir atacando él. ¿Y yo cuándo ataco? Pues ni mucho menos está yendo esto como la ida, ¿eh? Uy, es que sigue atacando él, ¿eh? Pues esto es ridículo. Yo, de verdad, que estos partidos, esto es como la final de la Copa, que él no paraba de atacar, de marcar goles, y que te quedas diciendo, pero ¿cómo puede ser que yo tenga un 59% de posesión y que nada más que ataque él? No tiene mucha explicación. Bueno, ahora me toca a mí. Ahora lo que hace falta es marcar. Nah, esta la va a perder, ¿no? ¿No? Puede ser que no. Venga, un centro para el Wichiski, que el Wichiski le va al... ¡Ish! Al Wichiski sí que le van las chilenas. Por lo pronto hay que meter uno para empatar la eliminatoria. Y luego ya... ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Eso es penalti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va! No me falles. ¡Toma! Yo este fin de semana tuve una suerte muy buena en el pie con bola. Hombre, pues eso está bien. Luis Fernando, ¿cómo se llama tu equipo? Porque en el descanso voy a apoyarte, pero tengo que ir rápido. Ahí vamos. Vamos, Vidal. ¿Se va por el centro? No, la va a fallar. De hecho, voy a poner un rato el ataque por el centro. Venga, vamos. ¡Vamos! Pude sacar 2.500 tokens y algunos verdes y porcentaje, llegando tres veces al 60. Hombre, pues eso está bien. Y algunos al 45. Pues si tuviste un buen día de suerte, porque... ¡Uy! Porque fueron varias partidas, por lo que veo. Venga, vamos. Que empato el partido antes del descanso. Oh, no recibe. Pues entonces no lo empato antes del descanso. Buenas, Luis. Tiene que ser este, porque es el único que está jugando Champions.
Lleva un 3-0 de la ida. Bueno, llegamos justo a tiempo. 40-60, 8 tiros de él, 10 míos, 5 a puerta de él, 4 míos. Y aquí que va a llegar el segundo. Toma. Ahí va 10. Ahí va 10. Y por ahora todo perfecto. Bueno, todo perfecto no. Perfecto sería ir ganando 2-0. Y que pudiera ya empezar a... ¡Y que no hicieran eso! Eso, eso. Revisa, revisa. ¡No! ¿Quién es aquel imbécil? ¿Dónde iba ese? ¿A rematar? A ese hay que explicarle cómo funciona esto de... Esto del fuera de juego. Tienes más 30, claro, porque he puesto lo de los hinchas fuera. Con lo de los hinchas fuera te suma más porcentaje. Peters. Allá va Peters. Ojo con Peters, que Peters se va de dos, se va de dos, se va de dos. Entre Peters y Disegna. Ya, tío. 16 tiros míos, 9 de él y a puerta 9 y 6. Y ojo con el porcentaje, que ahora sí me voy al 61. Jorge. En medio del Madrid, que tiene... El medio del Madrid que sigue ganando 0-1. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! No, pensaba que iba a ser la chilena como se estaba colocando. Minuto 78. Yo creo que es el momento de... No, 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 no. Uy. Yo veo a Vidal ahí y me da algo. No me fastidies. Venga, vamos. En el 89 hay que empatar. Quedará otra, ¿no? Sí, para mí. Vamos, Linares. ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué pena de partido, tío! Pero es que hoy le ha entrado todo. Es que hoy ha tenido toda la suerte que no tuvo en el partido de ida para marcar goles. Hoy la ha tenido, porque ya estuvo con la posesión que ha tenido y con lo que ha tirado, ha conseguido marcar 4. En fin. Pues una pena, la verdad. Podía haber sido una temporada increíble del primer equipo. Porque tengo la liga en el bote, tengo la copa y vamos a ascender a definitiva. Y solo faltaba la Champions y la Supercopa. Pero bueno, no puede ser. En fin, pena de ese gol final, porque ha habido un momento que parecía que incluso se ganaba el partido. Buenas, Marce. A ver... Vale, ese es uno.
y ni se ha conectado ya, pero es lo que digo. Es que hay gente que no se puede conectar, pero que prepara bien los partidos. Entonces tampoco, si le entran los goles, pues si el tema ha sido como ha empezado el partido. Es que, claro, en las dos primeras jugadas mete dos goles y eso ya, pues, te deja el partido un poco cuesta arriba. En fin. Tampoco da mucho más tiempo que pensar, porque ya el domingo empieza otra temporada, pero sí es una pena haber perdido. En fin, pues os voy a ir dejando. Son las 17. En 13 minutos. Pues estaré jugando el juego de Marte. A ver qué tal se dan. De todas maneras, hay todavía algunas cosas de ese juego que no las termino de pillar. Pero más o menos se puede ir haciendo sobre la marcha. En fin. Nada más, que mañana qué hay. Mañana es jueves. Mañana está el sorteo de asociación y nada más que hay liga. Y pasado mañana es cuando juego con el que está segundo. Así que mañana no sé lo que haré. En fin, nada más. Mira, ya ha empezado la segunda parte del Madrid y ahí sigue ganando 0-1. Muchísimas gracias por acompañarme en el directo, un saludo y ya está, que ahora en un rato nos vemos en el otro juego. Hasta luego.